Bueno, chicos, estamos aquí de nuevo y hoy os traemos un especial sobre la Expo Manga 2014 en Madrid. Hemos ido hoy, 18 de mayo, el último día ya antes de que se acabase, para poder disfrutar de la experiencia y contaros todo lo que nos íbamos a encontrar allí y lo que nos hemos encontrado allí. La verdad es que el lugar estaba abarrotado, había muchísima gente, muchos cosplayers, además de mucha calidad. Y bueno, los organizadores han estado genial, la acogida ha sido muy buena, y pese a que los stands han sido menos que en algunas otras ediciones, como por ejemplo la de Barcelona, la gente se ha involucrado mucho más, así que estamos muy contentos. La verdad es que tan contentos que aquí os enseñamos algunos de los inevitables resultados, ¿no?, de la visita, que no hemos podido evitar comprarnos algunas cosillas, ¿no?, algunos libros, un gorrito para Hugo y... ¿no? Bueno, también comentaros que Hugo, ahora lo veréis, Hugo no ha podido ir. Y bueno, y nos hemos encontrado en cambio con muchos de vosotros por allí. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. No sé a quién le ha hecho más ilusión, a vosotros o a nosotros, pero sin duda ha sido un día genial. Pero tenemos una mala noticia, ¿vale? Es que cuando hemos llegado a casa hemos descubierto que el audio no se había grabado en la mayoría de los vídeos que hemos hecho. Así que bueno, pues nos da mucha rabia, ¿no?, por vosotros y porque pues teníamos unas colaboraciones geniales que no vamos a poder escuchar. Pero hemos juntado todo en un vídeo, ¿vale?, en el que salís, todas las personas a las que hemos grabado salís con nosotros en el vídeo, aunque a muchos no se os oiga, pero ahí estáis. Y bueno, ya como resumen, antes de poneros el vídeo, lo que hemos sacado en claro de toda la gente que ha participado en el vídeo y toda la gente que hemos conocido es que la Expo Manga es una experiencia maravillosa y que si tenéis oportunidad de venir, hacedlo.
yo soy Clara y voy de cosplay del Assassin's Creed 3, más en concreto de Raton Aketon o Connor Kenway. Y bueno, y esta experiencia para mí ha sido impresionante porque puedes ver mucha gente vestido de lo que te gusta y puedes hacerte fotos y hablar de los temas y tal. Yo soy Sally y voy de Rey de High School of the Dead y nada, voy acompañándola a ella. Espectacular. Incomparable, una experiencia única. Bueno, soy Javi, vengo de Kingdom Hearts, de Sora, del protagonista, y la verdad es que me encanta es tremanga, es po manga, perdón.